aquí es en un Tandy Coco 3 que tiene una controladora de disco para Tandy Coco 3 concretamente y una HXC, bueno, una Gotek. Con firmware HXC lo que vamos a hacer, bueno, lo que hemos hecho es cargar el sistema operativo OS9. Os recuerdo que este Tandy Coco 3 tiene la memoria ampliada 512K con la versión ¿cómo es? Coco Mem 512 de Silice Beat. Y entonces con esta configuración, 512 de RAM, vídeo compuesto, la HXC y tal, lo que ha hecho Silice Beat es con un joystick estos de PC que me pasó alguien en alguna quedada que me dio, o alguien que me pasó tal, lo que ha hecho Silice Beat es... No. Entonces la gran cosa era probar los programas de Coco 3, o sea, que fueran bajo OS9 y que necesitaran 512K. Ese era el requerimiento original que habíamos planteado para hacer las pruebas, ¿no? Y aquí lo tenéis, es un programa OS9 Coco 3. Debería haber más cosas por ahí, ¿eh? Vamos a verlo. A ver. A ver qué hay. A ver qué hay por aquí. Esa es la demo de 256. Y luego el de la... Sí, falta lo que es el de la. Ya verás, sáltalo. El de la... Claro. El equipo para que se vea cómo va la HXT haciendo la carga. La lucecita. Se ve cómo va cargando. ¿Y cuánto eran? 68 clusters. Eso es un... Y ya veis, esto ya... Y lo de Justin, eso es un Justin de esos de PC, un quick shot de esos, sí, que era de PC. Un quick shot de PC. Y bueno, si quieres contar tú lo que hiciste con él. Nada, ponerle la... Simplemente con los potenciómetros. Mira cómo estaban puesto el cableado y... Y ponerle un... Un conector DIN para el Coco. Video al Coco. Esto supuestamente también debería funcionar con Dragon y con Coco, ¿no? Si son compatibles, sí, deberían funcionar. Dragon y Coco son compatibles. Pues debería funcionar también. Estoy seguro que con un adaptador de aquí a DB9 se puede hacer que funcione un Apple II. O sea, yo estoy de estos de PC, de palancas de Whale, o de estos que son DB15, ¿no? Este era DB15 además. Sí, un DB15. Que le sobran cables por todos los sitios igual. Oye, pues antes lo hemos probado con un par de cosillas y funcionó. Con lo cual, oye, tener un joystick para tu Coco, para tu Dragón y tal, está genial. Está cargando, esto sí, pesa, sí, yo cargando, creo que tiene que tener la ROM, tiene que tener la ROM metida porque si no... Está ahí cargando, está haciendo... Tardaba, ¿eh? Yo me acuerdo que tardaba. Sí, tardaba. Me estoy acordando y es verdad. Ahora es, como tiene izquierdo y derecho, ¿cuál de ellos es? O sea, es el ensayo de hierro. Claro. No, no sé, chulo. Por aquí. Son las 12 y pico de la mañana y estamos cacharreando. Es que esto es lo que tienen las vacaciones. De Carrenix. Vacas. Y luego te sale una demo de Natal. Te sale una demo de una demo. Ya está. Cáscale un exec que lo fundó ahí. A ver. Donkey Kong Remixed. A ver, además te tiene un cante de colores de la hostia ahí, mira. O sea, está. A ver el joystick ahora. ¡Eh! Sí, va. A ver. Play mode RGB, ¿no? 4, compuesto B. RGB. Compuesto A. Compuesto A se ve mejor, era. Sí. Se ve mucho más. Dificultad normal. Para que la gente lo vea, si quieres volver a poner los modos de vídeo para que vean cómo cambia la pantalla. B. Mode 4, compuesto A y compuesto B. Vale. Se ve mejor en el A, ¿verdad? En el A, yo creo que es el sonido. Son on, 5 vidas, gol. Vale. Bien. Sonado el. ¿Y cómo se le mete la pasta? El set con. ¡Ay! ¡Ay, cómo mola! ¡Ay, cómo mola! Credit 1.
con el botón. ¡Ah, hostia! ¡Juguemos al Donkey Kong! ¡Funciona, chato! Yo creo que estoy captando bien esto, ¿eh? Mola un huevo, tío, ¿eh? Después del de Coleco, del de Adam Computer, me quedo con esta versión, que esta versión en realidad es la de la recreativa, tío, ¿eh? Está emulada, por cierto, es un 6309, está emulada con Z80, ¿eh? Señores, a ver... Está emulando un Z80. Por eso me creí lo del tío que hizo el emulador de CPM. ¿Y qué tal la jugabilidad? Bueno, bueno. ¿Sí? O sea, no te complica la vida nada. Los goles son muy malos. Yo soy malísimo. Igual posado. Bueno. Bueno, como podéis ver, mira cómo se ve. A ver, también deciros que es una... El Coco 3, este Coco 3 concretamente, es NTSC. O sea, no todos son colores, pero... Como podéis observar, gráficamente no hay nada que... No, que vaya mal por aquí. No veo nada raro. Emulando un Z80, Este es la hostia, Prueba superada, Silicevit. Prueba superada. Con joystick, qué contento está, tío. Con joystick. Ahí estamos.